La seguridad del regreso de Cristo. Un viajero se encontró con un jardinero que le mostró las flores de su jardín. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?, le preguntó. 25 años. ¿Y cuántas veces ha venido el dueño a ver su propiedad? 4 veces. ¿Cuánto hace de su última visita? 2 años. Supongo que le escribe. Nunca. Entonces, ¿dónde recibe usted sus instrucciones? Desde la primera vez que vino. ¿Quién viene entonces para atender las cosas? Se me deja todo enteramente a mí. Muy rara vez veo aquí a cualquier extraño. Sin embargo, usted mantiene el jardín tan limpio que cualquiera diría que espera el dueño el día de mañana. Mañana no, señor, sino hoy, fue la respuesta del viejo jardinero. ¿Qué señales podemos ver que se están cumpliendo en nuestros días que anuncian la segunda venida de Cristo y del fin del mundo? Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan le preguntaron a Jesús qué señales habría de su segunda venida y del fin del mundo, Jesús les dio 70 profecías, de las cuales 39 ya se han cumplido y se siguen cumpliendo al pie de la letra en nuestra era, delante de nuestros ojos. Y las 31 restantes, las que faltan, son un magistral resumen del libro de Apocalipsis. Lo que Jesús profetizó y se ha cumplido, y se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y se puede corroborar con la historia y se puede verificar en las noticias diarias, es lo siguiente. Jerusalén sería rodeada de ejércitos, lo cual sucedió en el año 70. El templo judío sería profanado. No quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada en el templo en Jerusalén. Habría gran calamidad en la tierra el día de la ira sobre el pueblo judío. Caerían a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran, lo cual sucedió en 1948. Profetizó y se ha cumplido que vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, y a muchos se engañarían. Que oiríamos de guerras, sediciones y rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y habría pestes, hambres, terror, alborotos y terremotos en diferentes lugares. También dijo que la iglesia sería perseguida, entregada a tribulación, a los concilios, a las cárceles, azotados y llevados delante de gobernadores y reyes por su causa, para testimonio a ellos. Agregó Jesús que seríamos matados algunos de nosotros, aborrecidos por todas las gentes, y que muchos tropezarían, que se entregarían unos a otros y seríamos entregados aún por nuestros padres, hermanos, parientes y amigos, que el hermano entregaría la muerte al hermano y el padre al hijo, que se levantarían los hijos contra los padres y los matarían, que se aborrecerían unos a otros, se levantarían muchos falsos profetas, se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Pero también aseguró nuestro Señor Jesucristo que se predicaría el Evangelio a todas las naciones y que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigio al grado de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, que habría grandes señales en el cielo y el mundo sería como fue en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot. Todo se ha cumplido al pie de la letra y se está cumpliendo cada día delante de nuestros ojos. ¿Qué impedirá que se cumplan las 31 profecías que Jesús predijo y que describió a detalle con los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis? Aunque hay diferencias respecto a algunos detalles, todos los cristianos, los eruditos y denominaciones cristianas están de acuerdo en los siguientes 7 aspectos de su segunda venida a la tierra. Será física y visible. Todo ojo le verá.
Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. ¿Por qué son absurdas las afirmaciones de muchas sectas falsas y autoproclamados mesías de que Jesús ya regresó a la tierra por segunda vez y está entre nosotros? En las últimas décadas han surgido hombres y mujeres afirmando ser Jesús en persona, la encarnación misma de Dios. Un coreano aseguró por décadas que a los 16 años se le había aparecido Jesucristo mismo en persona y le había dicho que el verdadero Mesías era él y que debía salvar al mundo, que él había fallado y que ahora le encargaba a él que salvara al mundo porque él era el verdadero Mesías. Fundó la Iglesia de la Unificación y durante 76 años se autoproclamó el Mesías, Dios encarnado, y millones le siguen el día de hoy, a pesar de que ya falleció y fue enterrado en el 2012. Un puertorriqueño declaró ser Jesucristo encarnado en 1986 y se hizo llamar Jesucristo hombre durante 27 años. Fue seguido de multitudes hasta que falleció en el 2013. Según el estudioso Christopher Bourcielier, autor de la obra Los falsos mesías, publicada en 1993, han existido en la historia 160 autoproclamados mesías o Dios encarnado entre el año 100 antes de Cristo y el año 1993, y han sido disidentes o han sido renegados pues de las tres principales religiones del mundo: el cristianismo, el Islam y el judaísmo. Fueron seguidos por multitudes y fundaron sectas que han desaparecido con el tiempo, otras permanecen aún y todos ellos han muerto. Hoy en día hay al menos 12 personas que aún viven que aseguran ser Jesucristo, aseguran ser la encarnación de Dios en la tierra y tienen miles de seguidores y han fundado sus propias religiones: la Iglesia del Último Testamento en Rusia, la Iglesia Restauracionista en Filipinas, la Iglesia Shinrikyo en Japón, la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad en Brasil, la Gran Hermandad Blanca en Ucrania, allí una mujer dice que es Jesucristo, la Iglesia del Dios Único Mitsuo en Japón, la Iglesia de la Rectitud en Nuevo México, la Iglesia de la Divina Verdad en Australia, la Iglesia de los Israelitas Perdidos en Kenia, la secta de Mitchell en Utah, y la Iglesia del Dios Todopoderoso en China, donde una mujer que vive en una cueva afirma ser el Dios Todopoderoso, Jesús, Dios encarnado. ¿Por qué es absurdo creer cualquier declaración de cualquier persona que diga que es Jesús o Dios encarnado? Por la simple y sencilla razón de que la palabra de Dios dice que cuando Jesús vuelva a la tierra, todo ojo lo verá, porque vendrá en las nubes y todos los seres humanos lo verán descender del cielo. Lo más triste es que las multitudes son engañadas porque ignoran las escrituras, porque no conocen el evangelio de Jesucristo. Vendrá con su cuerpo glorificado. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La segunda venida de Cristo estará en contraste abierto a la primera. En la primera venida,
Cristo entró a la historia humana en forma humilde y oscura, naciendo virginalmente de una familia pobre judía, de José y María. Él se impuso a ciertas limitaciones humanas a sí mismo, tales como alimentación y descanso, y concluyó su viaje por este mundo, dejándose crucificar por el mundo a quien él vino a salvar. Pero en la segunda venida descenderá repentinamente del cielo con gran poder y gran gloria, conquistará a sus enemigos y asumirá el gobierno mundial. La humanidad no se encuentra vagando sin rumbo ni orientación, sino que va inexorablemente hacia ese gran evento. Será con gran poder y gloria. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Conquistará a sus enemigos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. ¿Qué sucederá en la tierra el día que Jesús vuelva por segunda vez? De acuerdo a la revelación del Espíritu Santo en Apocalipsis, Ezequiel, Isaías y Zacarías, y a las mismas profecías de Jesucristo, el orden de los acontecimientos que sucederán el día exacto, que solamente el Padre sabe y que ni aun Jesucristo ni los ángeles saben, será el siguiente: cuando la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, 200 millones de soldados, estén reunidos en el valle de Armagedón, que es el valle de Megiddo hoy en día, preparados ya a punto de exterminar a todos los judíos. Primero, se abrirá el cielo y todo el mundo verá a Jesús descender en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, una espada aguda en su boca, muchas diademas en su cabeza y vestido de una ropa teñida en sangre, con la inscripción Rey de Reyes y Señor de Señores en su vestidura y en su muslo, seguido de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, montados en caballos blancos, que se refiere a los santos redimidos, a nosotros y a ángeles escogidos. Segundo, un ángel que está de pie en el sol clama a gran voz y convoca a todas las aves de los cielos que vengan a comer carnes de reyes, capitanes, soldados y caballos. Esta es una clara alusión a la batalla final en el Armagedón. Tercero, la bestia y los ejércitos se disponen ahora a guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Iban a ir a destruir a los judíos, pero cuando ven a Jesús venir en el cielo, ahora se disponen a hacer guerra contra el que viene montado en el caballo. Cuarto, Jesús posa sus pies sobre el Monte de los Olivos, el cual se parte en dos y Jesús queda suspendido en el aire. Entonces da una orden y la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados vivos al infierno, el lago de fuego eterno que arde con azufre. Él envió a un ángel a apresar a Satanás. Es posible que aquí mande también a un ángel para apresar a la bestia y al falso profeta y echarlos al lago de fuego eterno. Quinto, acto seguido, Jesús con la espada de su boca. La mayoría de los eruditos asegura que es el aliento de su boca, simplemente con sacar aliento de su boca, extermina al instante a las más de 200 millones de personas
reunidas en ese valle, son desintegradas, pues la carne de ellos se pudrirá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Entonces las aves de rapiña comerán lo que puedan, mientras se forma en todo el valle un lago de sangre que tendrá la altura de 1.5 metros. Sexto, un ángel desciende del cielo y prende a Satanás y lo arroja al abismo, lo encierra, lo silencia y lo ata por 1.000 años. Séptimo, Jesús se sienta en su trono de gloria y son reunidas delante de él todas las naciones y aparta los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y pone las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y a todos los cabritos, a todos los impíos, los manda a esperar el día del juicio final ante el gran trono blanco y con las ovejas a su derecha más los santos por los que vino y los ángeles, establece entonces su reino durante 1.000 años en esta tierra. Ese es el orden de los acontecimientos, el día exacto, el día glorioso en que Jesús vendrá a esta tierra. Será precedida por señales. Hay tres señales que tienen que darse antes de la segunda venida. La primera son condiciones críticas que ya las estamos viendo. Mateo 24 del 1 al 31 nos lo dice. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo claramente dice que la condición del mundo empeorará antes de que vuelva, lo cual va de acuerdo con la tendencia histórica del siglo XX. Toda esperanza de que la humanidad pueda resolver sus problemas y reformarse a sí misma está condenada al fracaso. El cristiano debe procurar reformar los males de la sociedad siempre que esté bajo su posibilidad hacerlo. Pero su responsabilidad prioridad es llamar al arrepentimiento a la gente en medio de un mundo que se aproxima hacia su propia destrucción. D.L. Moody dijo una vez, Dios no me ha dicho que yo debo reformar al mundo. El mundo es como un barco hundiéndose, cuyo hundimiento no puede evitarse. Pero Dios me ha dado un salvavidas y me ha dicho, salva a todos los que puedas del barco. Nuestra tarea principal es salvar a todos los que podamos. La segunda señal es que seremos arrebatados, conforme lo dice Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva,
Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. En este gran evento, uno de los más grandes de Dios en la historia, todos los creyentes seremos arrebatados repentinamente para encontrarnos con el Señor Jesús en el aire. Es entonces cuando los creyentes recibiremos nuevos cuerpos que serán perfectos, gloriosos e incorruptibles. Algunos eruditos muy devotos consideran que este gran evento se llevará a cabo antes de que Cristo venga a la tierra, y otros creen que se llevará a cabo al mismo tiempo. Y la tercer señal es la gran tribulación, tal como lo profetizó Jesús en Marcos 13, del 1 al 27. Pero en aquellos días después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. La gran tribulación es cuando se levantará el anticristo y tomará el poder mundial y cometerá crueldades atroces. Entonces vendrá Cristo a vencerlo y a establecer su reino. Quinto, es un hecho 100% seguro, como lo aseguró Jesucristo en Marcos 13. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Sexto, nadie sabe el día ni la hora, tal como lo aseguró Jesucristo. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué son absurdas las profecías de sectas y falsos profetas que predicen una fecha exacta para la segunda venida de Cristo o el fin del mundo, que a final de cuentas son sinónimos, segunda venida y fin del mundo? Desde hace más de 1800 años, los falsos profetas han predicho fechas exactas de la segunda venida de Cristo. Son charlatanes e ignorantes, pues. ¿Qué acaso nunca leyeron en los evangelios que el mismisisisísimo Jesucristo dijo que el día y la hora de su segunda venida nadie la sabe, ni el Hijo ni los ángeles, sino solo el Padre Celestial? ¿Qué no saben leer? ¿Qué no han leído? Y lo peor de todo es que millones lo han creído. Millones les han creído, porque tampoco conocen la Escritura, tal y como Jesús cuando refrendió a los fariseos y les dijo: ustedes se equivocan, erran, porque ignoran las Escrituras, y como dijo el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios se pierde porque le falta conocimiento. Escuche algunas falsas predicciones de fechas de indoctos e inconstantes, algunos o la mayoría hijos del diablo, que torcieron las Escrituras para su propia perdición. Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano y San Irineo predijeron a mediados del siglo II que la segunda venida de Cristo sería en el año 500, basados en las dimensiones del Arca de Noé. El Papa Silvestre II aseguró que Cristo vendría el primero de enero del año 1000.
Esta predicción desató caos por toda Europa y hubo grandes peregrinaciones a Jerusalén. Obviamente, todos fueron desilusionados y decepcionados. Sandro Botticelli predijo que el fin del mundo estaría obviamente determinado por la segunda venida, sería en el año 1504, pero pasó todo el 1504 y Jesús no regresó. Johannes Stoffler, matemático y astrónomo alemán, en 1499 anunció a bombo y platillo el fin del mundo en 1524 debido a un diluvio universal. Eso provocó caos en Europa y se construyeron muchas arcas y embarcaciones por toda Europa en los 25 años anteriores a la predicción. Sin embargo, el 1524 llegó y paradójicamente fue un año de mucha sequía, casi no llovió en toda Europa. Cristóbal Colón, en sus últimos años de vida, alrededor del año 1502, escribió un libro titulado El Libro de las Profecías, donde aseguraba que el plan de Dios culminaría en 1656 o 1658 con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Obviamente, tampoco sucedió. La secta de los Shakers, de la Sociedad Unificada de Creyentes, en la segunda aparición de Cristo, predijeron muchas veces la llegada de Cristo y el Apocalipsis. Después de las dos primeras, que habían dicho que iba a llegar en 1792 y luego lo cambiaron a 1794, en 1795 la gente dejó de creer en ellos. William Miller, pastor bautista estadounidense y padre del movimiento adventista, del cual se desprenden religiones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jehová, predijo la segunda venida de Cristo para el 28 de abril de 1843. Como no llegó ese día, dijo: "No, me equivoqué por unos meses". Entonces dijo que la fecha exacta era el 31 de diciembre de 1843. Como tampoco vino, dijo: no, es que hubo un error de cálculo y la pasó para el 21 de marzo de 1844. Y como pues no llegó, pues dijo: no, es que ya ahora sí ya tengo el cálculo, pero no es exacto, va a ser entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Después, para el 18 de abril y tras esta fecha, para el 22 de octubre de 1844, parece trabalenguas de veras tantas profecías. Este ocupa el segundo lugar en falsas profecías. Tantos fiascos hicieron que sus seguidores se sintieran estafados y le abandonaran, formando otros movimientos de los cuales surgieron los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Elena G. de White, seguidora de Miller y fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, porque ahí fue cuando dijo: no, esta sí es la fecha exacta y casi que si no, que me muera, ¿no? Pero tampoco vino. Profetizó que la segunda venida de Cristo sería a finales de 1899, que pues no había calculado bien, y como todo mundo vendió sus bienes y todo mundo, ella estaba administrando todo eso, vio allí la oportunidad. Pero como tampoco sucedió, inventó la herejía diabólica de que Jesús sí regresó, pero que está suspendido entre el cielo y la tierra, derramando gota a gota su sangre que aún falta por ser derramada para la expiación de los pecados, y que cuando derrame la última gota se hará visible. Mentira tras mentira tras mentira, sin saber que la última gota la derramó Jesús en la cruz. El astrónomo francés Camille Flammarion
pronosticó que el 20 de abril de 1920 llegaría el fin del mundo, ya que durante el paso del cometa Halley, los gases tóxicos de la cola del cometa se introducirían en la atmósfera terrestre y acabarían con toda la vida humana. Las ventas de las máscaras de gas y de unas denominadas pastillas del cometa que los volvían inmunes a los gases fueron tremendas por todo el mundo. Pero llegó el 20 de abril, hubo un bonito espectáculo con el paso del cometa y todo siguió su curso normal. Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago, declaró haber recibido mensajes de alienígenas por escritura automática que afirmaban que el mundo acabaría con una gran inundación antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954. Charles Manson dijo a sus seguidores que, después de estudiar a fondo el apocalipsis de la Biblia, había descubierto que el fin del mundo sería en 1969, ya que se iba a iniciar una guerra racial entre negros y blancos y que iba a salirse de control y iba a terminar con la raza humana. Los testigos de Jehová, esto sí que se han pasado de la raya. Tienen el récord Guinness en cuanto a profecías falsas no cumplidas acerca de la segunda venida de Cristo. En 1889 profetizaron la derrota total de los gobiernos humanos en la tierra para 1914, lo que daría paso al reino milenial de Cristo. En 1886 profetizaron que Jesús regresaría visiblemente a la tierra en 1914. Como no llegó, lo justificaron diciendo que sí vino, pero de manera invisible y que ya está en la tierra. Hasta el día de hoy enseñan esa gran mentira, diciendo que Jesús ya está aquí, pero está de manera invisible, contradiciendo por completo la Sagrada Escritura que asegura que cuando vuelva Jesús, todo ojo lo verá. En 1897 se contradijeron al decir que ya había venido de manera invisible en 1874 y que ya estaba entre ellos, pero que se haría visible en 1914, pero obviamente no llegó. Entonces en 1918 profetizaron que no era 1914, que era 1918, que ese año llegaría. Y como no llegó, dijeron, no, es que ya nos dijo que no, que se va a tardar un poco más y que va a ser en 1925. Y dijeron que además en el 25 resucitarían Abraham, Isaac y Jacob para reinar visiblemente con Cristo. En 1941 profetizaron que faltaban meses para el Armagedón y obviamente la segunda venida. En 1968 reconocieron públicamente que habían profetizado falsa y erróneamente y que no volverían a predecir ninguna otra fecha. Pero un año después, en 1969, profetizaron de nuevo que la segunda venida sería en 1975. Mentira tras mentira tras mentira, y lo más triste es que la gente le sigue creyendo y hay millones que todavía lo siguen y creen en esa herejía, en esos falsos profetas. John Greving y Stephen Fleischmann, astrofísicos, publicaron en 1974 un libro llamado El Efecto Júpiter, en el que aseguraban que el alineamiento de los planetas previsto para el 10 de marzo de 1982 sería catastrófico y que, entre otros dramas, habría un gran terremoto en la falla de San Andrés y que eso sería el fin del mundo. Afortunadamente, los planetas sí se alinearon, pero nada pasó. Leland Jensen, líder de una secta que ya había predicho un holocausto nuclear para 1980, aseguraba que el día que el cometa Halley pasara por la Tierra el 29 de abril de 1986, entraría en la órbita terrestre y provocaría grandes terremotos e inundaciones que conllevarían el fin del mundo. Por supuesto, nada pasó otra vez. Elizabeth
Claire Prophet, líder de la Iglesia Universal y Triunfante, hizo honor a su apellido y profetizó una guerra termonuclear devastadora para el 23 de abril de 1990. Ella y sus seguidores se retiraron a un búnker en los bosques de Montana. Después de ese día, la secta casi se desintegró. Harold Camping, escritor y locutor de radio cristiano, llegó a profetizar hasta 5 fechas distintas para el día del juicio final: 6 y 29 de septiembre de 1994, 2 de octubre de 1994, 31 de marzo de 1995. Como le fallaron todas esas y no vino, dijo que era el 21 de mayo del 2011, como que lo alargó más, porque hizo un libro que se llamó 1995 y fue un gran éxito de ventas. Donde cambió su profecía, cuando dijo que era el 2011, cambió su profecía y dijo que en vez del fin del mundo, que se había equivocado, pero que ese día no sería la segunda venida de Cristo, sino que sería el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y que solamente 200 millones iban a ser arrebatados. Pues llegó el 21 de mayo del 2011 y nadie se fue. Marshall Applewhite, líder de la secta Puerta del Cielo, afirmaba que el cometa Hale-Bopp acabaría con la vida en la Tierra el 26 de marzo de 1997. Y que la única manera de escapar, fíjese qué absurdo, qué fantasioso, pero mire, escuche, la única manera de escapar era suicidarse, acto con el cual subirían a una nave espacial gigante que viajaba escondida detrás del cometa. Yo creo que ni un niño cree eso. A pesar de lo ridículo del planteamiento, Applewhite consiguió que otros 38 miembros de su secta, además de él, se suicidaran ese día, horas antes del paso del cometa, para ir a esa nave espacial. ¡Oh, sorpresa! Cuando abrieron los ojos, ¿verdad?, y estaban delante del juez de toda la tierra para ser condenados al castigo eterno. Nostradamus, en su libro de las profecías, profetizó que el fin del mundo llegaría a las 12 de la noche más un minuto el 31 de diciembre de 1999. El Espíritu Santo dijo en Deuteronomio 18, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es triste, pero muchos, y aún algunos cristianos, aún siguen citando profecías entre comillas cumplidas de Nostradamus, pero de acuerdo a lo que Dios dice, si una sola profecía de un profeta no se cumple, entonces el tal profeta es falso y no se le debe dar ningún crédito. Paco Rabán, el famoso modisto español, aficionado al esoterismo y estudioso de Nostradamus, anunció que con el eclipse del 11 de agosto de 1999, la estación espacial soviética Mir iba a caer sobre París y que eso sería el inicio del fin del mundo. Tan convencido estaba Paco Rabán de eso que se retiró de la moda. Sin embargo, sucedió el eclipse y la estación espacial sigue en órbita y el mundo ha seguido su curso. La profecía apocalíptica con mayor predicamento y seguidores de los últimos tiempos ha sido la que supuestamente hicieron los mayas con su calendario, que terminaba el 21 de diciembre de 2012. Hasta hicieron películas de eso. Ante esto, diversos estudiosos se pusieron a analizar los escritos mayas y encontraron profecías sobre violencia, cambio climático y catástrofes naturales cercanas a esa fecha que concluirían con el fin del mundo en ese día. Grigori Rasputin, hombre místico y consejero de los Ares, predijo que el fin del mundo sería para el 23 de agosto de 2013. Dijo que una tormenta de fuego devoraría la vida en la Tierra. El canal History Channel afirmó que según la mitología vikinga, el fin del mundo sucedería el 22 de febrero de 2014.
Según el canal de YouTube El Fin de la Profecía, el fin del mundo ocurriría el 29 de julio de 2016 por la inversión polar. La luna se volvería roja y la atmósfera colapsaría. Caerían meteoritos y habrían cambios drásticos en el clima que terminarían la vida en el planeta. Pasó el 29 de julio del 2016 y no se acabó el mundo. David Meade, numerólogo australiano, en su libro Planeta X, El Arribo en 2017, escribió que Nibiru, un planeta que el ufólogo ruso Zekaria Sitchin afirmaba haber descubierto investigando unas tablillas babilónicas y que tiene una órbita solar de 3.600 años, iba a chocar con la Tierra el 23 de septiembre del 2017, 33 días después del eclipse total de Sol. Obviamente, nada sucedió. Por eso son totalmente absurdas cualquier profecía que prediga una fecha para el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Lo más lamentable es que la gente, incluidos los cristianos, como no leen la Biblia y no conocen la verdad, son engañados y son presa fácil de todos esos charlatanes, sinvergüenzas, hijos del diablo, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y por último, séptimo, debemos estar preparados para su venida. ¿Por qué es de suprema importancia que nos preparemos para la segunda venida de Cristo? Pues bueno, hay cinco razones importantes. Primero que nada, porque es 100% seguro que va a suceder. La Biblia es un libro único y podemos asegurar con absoluta certeza que es la palabra de Dios y que es infalible, porque todas las profecías, todas, sin excepción, se han cumplido al pie de la letra. Las únicas profecías que faltan por cumplirse conciernen al fin del mundo. ¿Qué puede impedir que se cumplan si todo lo profetizado para este mundo ya se ha cumplido? Entonces, dado que es un hecho 100% seguro, entonces debemos estar preparados para cuando suceda. Ahora, el fin del mundo y la segunda venida de Cristo ocurrirán de manera global, mundial, cuando llegue el fin de la historia, tal como lo describe el Apocalipsis. Pero también han ocurrido y ocurrirán de manera personal e individual al momento de la muerte. Porque cuando una persona muere, es el fin del mundo para esa persona en particular. Y está establecido que todos los seres humanos, sin excepción, mueran. Y después de eso se presenten delante de Jesús. Vamos a ser presentados delante de Jesús, a quien Dios designó como juez de vivos y muertos, para recibir el veredicto final de su destino eterno. La condenación eterna, cuyo lugar de espera antes del juicio final es el Seol o el Hades, o la vida eterna, cuyo lugar de espera es delante del trono de Dios en el cielo, antes del tribunal de Cristo. Entonces, sea que estemos vivos para cuando llegue el fin del mundo o no, si Jesús no viene en los próximos 100 años, tendremos que enfrentar la muerte. Y nuestro destino eterno se determinará por las decisiones que tomemos acá, con base a si creemos en Jesús o no. Segundo, si de verdad creemos en la segunda venida de Cristo, entonces debemos obedecer lo que mandó Jesús al respecto. Que velemos, que oremos, que estén nuestras lámparas encendidas, que no andemos en glotonerías y borracheras, que vivamos en santidad, que vivamos en Cristo, que vivamos por Cristo, que vivamos para Cristo. Tercero, porque cuando venga Jesús, el Espíritu Santo asegura que muchos se alejarán de él avergonzados, porque no obedecieron ni vivieron para él, sino para sí mismos. Cuarto, porque todas las recompensas, galardones y coronas que se nos prometen en la segunda venida son el resultado de nuestras buenas obras y nuestro esfuerzo en la gracia. Y habrá muchos que no recibirán nada, sino que serán salvos, así como por fuego, como vulgarmente se dice, de panzazo. Y quinto,
porque se establecerá en la tierra el reino de Jesucristo durante 1000 años, y quienes ocuparán cargos y puestos de autoridad para gobernar juntamente con Cristo serán solamente aquellos que se hayan preparado debidamente para la segunda venida de Cristo. Entonces, vale la pena prepararnos para que cuando Jesucristo vuelva, estemos llenos de gozo y alegría y reinemos juntamente con Él en la tierra y en la nueva Jerusalén en el cielo. Debemos prepararnos velando en oración, tal como lo instruyó Jesús en Marcos 13. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Tenemos también que prepararnos viviendo vidas santas, como nos lo advirtió el apóstol Pedro. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y tenemos que prepararnos haciendo discípulos, que es la gran comisión de Jesús asociada a su segunda venida. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.